En una batalla muy, muy lejana, 99 jugadores escapan del gas para evitar ser eliminados. Mientras en una casita hay un jugador más en la partida que no sabe dónde diablos está parado. Muy bien, novato, vamos a hacer esto. Lleva granadas, claymore, cualquier pistola que supere el color gris y placas. Placas. Okidoki. Y lo más importante, te alejas de todo reflejo que mires. Okidoki. Con reflejos, ¿te refieres como a los brillos que salen del cerro? ¿Qué? No, pato, quédate conmigo. Al llegar al infierno, el novato se encontró con un ángel tira piedras. Hola, bienvenido al gulag, compañero, bienvenido al gulag. ¿Acaso estoy muerto? ¿Es el infierno? No, para nada, esta es una segunda oportunidad. Tira piedras. ¿Y cómo obtengo esta segunda oportunidad? ¿Tiene algún precio, algún costo? No, compañero, lo que tienes que hacer es bajar allá abajo y ganarle a tu contrincante. Tira piedra. Entonces lo haré, iré allá abajo y ganaré, lo haré pedazos. Y volveré con mi amigo el veterano me está ayudando, es mi primera partida. Por lo tanto, en la tierra veterano, intenta juntar el dinero para comprar la última vida del novato. Ya solo me faltan 1200, amigo. 1200 y te voy a sacar de ese gulag. Cuarenta y tres soldados en la guerra y veterano perdió en batalla. Entonces yo le dije, tú no vas a salvar a nadie. Y pum, pataplam. Oh, demonios, se me cayó mi C4. Hola, perras. ¿Tú fuiste el que pidió el Uber al gulag? ¡Ay, nos están atacando! Repito, nos atacan. No me mates, colega, no me mates. La partida va muy bien. Ok, para que lo entiendas, en primera, esto es personal. En segunda, necesito tu dinero. En tercera, tu skin me caga. Y por cuarto, ustedes mataron a mi amigo. ¿Acaso algo se me está olvidando? No me mates. Si me matas, le diré tu nombre a mi squad y mi squad vendrá por ti y te hará pedazos. Excelente. ¿Sí? ¿Di mi nombre? ¿Pero qué? Yo no sé tu nombre, idiota. Di mi nombre. Espera. Tú eres el puñetas de la ventana, amigo del pelón. Di mi nombre. Pato. Pato. Po. Po. Ay, tato. Pato potato. Después de vengarse de los que eliminaron a su compañero, novato decidió continuar en la guerra para honrar a veterano. Top 10, amigo. Top 10 sin hacer nada. El tren ha matado más gente que yo. Soy el manco del equipo y mi equipo depende de mí. El ping se ha vuelto amigo de mi modem y tenía mejor luz cuando salí del gulag. Tal vez debería de cometer suicidio virtual. Tal vez si me tiro de un edificio y no abro el paracaídas, la gente piense, uy, se cayó. Amigo, si sigues viendo esto, en el cielo o en donde estés, te pido disculpas. Yo antes de esto solo jugaba parches y creo que los gráficos no se parecen mucho. Espera, ¿qué es eso? ¿Me tiraste una caja? ¿Puedes tirarme cajas del cielo? Amigo, te adoro, compañero. Miren, compañero, ¿qué tenemos aquí? Un solitario contra un squad completito. Y por su estrategia, debe de ser el novato del que todos hablan, el puñetas del gulag. Mira, carnal, sal de ahí, nadie te va a matar. Hijo de tu madre, quítate el escudo, cabrón, quítate el escudo, si no, ¿cómo quieres hablar, güey? Pero todos sabemos lo que hizo usted en el gulag. Usted fue por la bandera. ¿Quién chingados agarra la bandera? Eso no se hace, compa. El gulag se hizo para matar a otro vato y se gana una merecida vida. Así funciona, compa. Sí, eso no está facherito. Esto no es Free Fire. No, compa. Usted y yo ya habíamos hablado de su chiste. Pido pausa. No disparen. ¡Ahora sí, perros! Mates, compañero. Yo ya sé quién eres y que andas solo.
Pero adivina qué, a mí y a mi squad nos queda una vida y vamos a venir por ti. Ay, no más, compadre. Sabes, es muy curioso que de todo te enteras, pero no te enteraste que yo no me estaba escondiendo detrás de la caja. Yo estaba esperando que el gulag se cerrara. ¿Pero qué? ¡Maldito hijo de...! ¡Wow! Emociones fuertes. Espera, él dijo un squad completo, yo maté a tres. ¡Exacto! ¡Te faltó uno, Masowski! Nunca subestimes al gulag. ¿Tratas de decirme que con esto puedo revivir a veterano? ¿Son como las esferas del dragón? Sí, amigo. Son como las esferas del dragón. Amigo, gracias por esto. No agradezcas, compañero. La gente ha olvidado que las partidas se hicieron para que fueran legendarias. No simplemente un tablero al final que te diga el total de tus muertes. Ahora date prisa que la tormenta se está cerrando. Ok, redoble de tambores. Prrr. ¡Vuelve, amigo veterano! Novato con ayuda de Kruger juntaron suficiente para solicitar la última vida de veterano. Pero antes de todo esto, segundos después de la muerte de Novato y la eliminación de veterano, llegó una escuadra a la casita donde se encontraba un artefacto. Ñañi, ya te estaba hablando. Oye, Francis, ¿acaso tomaste algo que no era tuyo? El jefe te está buscando. ¿El jefe? Francis. En el clan, todos saben que el dispositivo me toca a mí. Tú lo tienes. Entrégamelo. Jefe, yo sé eso. Jefe, yo lo sé. Yo sé eso. Pero jefe, cuando fuimos, que veníamos, que fuimos, que llegamos, que íbamos para allá, que llegamos allí. Allí estaba tirado. Nadie lo agarró. Yo lo agarré porque dije, es para el jefe. Ahí estaba tirado. Muy bien, Francis. Te voy a proponer algo, mi amigo del alma querido. Si quieres seguir perteneciendo a este clan, tendrás que quedarte aquí, sobrevivir a los camperos, pero sobre todo al gas. Si eso te mantiene con vida después, te esperaremos con los brazos abiertos en el equipo. Muy bien, muchachos, despídanse de su amigo Francis. Francis, hasta la vista, hermano, sin rencores. Jefe, ¿esta vaina es en serio? ¿Sí lo va a dejar adentro? El clan no va a perdonar una insolencia como esa. Tiren la caja de armamentos en la pura entrada de la puerta. Que los jugadores pobres vengan por él. ¡Pato, que compraste! ¡Sigue corriendo! ¡Tú sigue corriendo, amigo! ¡Tú sigue corriendo! Les presento a los hermanos Matanza. ¿Quieren jugar un jueguito? Oye, Pato, necesito balas de su fusil, amigo. Su fusil, amigo. Listo, hermano. Balas de su fusil. Hermano, estas no son las balas. ¿Acaso no sabes cuáles son las balas de su fusil? Hermano, yo no sé de cuáles son las balas de su fusil. Yo nomás agarro las balas. Hermano, las de su fusil son chiquitas. Son pequeñitas, pequeñitas. Ok, colegas, ustedes me avisan cuando estén listos. Que los hermanos Matanzas quieren hacer unas cuantas kills. Está bien, colega, pero no te voy a entender si me vas a estar hablando por partes. Está bien, lo siento, pero es el pin. ¿El pin? Así es, hermanito. El pin significa puñetas intentando no ganar. Este significado fue otorgado por los hermanos Matanza. Hermano, yo sé qué significa PIN, pero yo le digo que ¿por qué no simplemente apaga el internet de su teléfono? O cierra TikTok. Sí, hermano, ¿por qué tienes TikTok? Ahí solo las tías hacen el dracoqueo por dinero. Hermano, estás enfermo. No olvides a los hombres, presumiendo una falsa humildad, hablando de cómo viven comprando inversiones con un negocio económicamente independiente. Hostia, tío, ¿tú no has visto el video de las French Puduli, colega? No, eso sí es otra. No, no lo he visto, pero lo voy a ver ya que muera. Mi internet es muy tercermundista. Es que no puedo pagar un internet tan rápido. Amigo, ponte a vender comitas enchilosas a una no prima. Quedando completamente en una ilusión por la granada cegadora, el novato enojado con la perspectiva de la realidad completamente alterada. ¿Otra vez me mataron? Sé lo que estás pensando, mi amigo, pero no estás muerto. ¿Quién eres tú? Soy el creador. ¿Como Morgan Freeman? No. Literalmente, soy el creador de esta animación. ¿Y qué haces ahí sentado?
Simplemente estoy disfrutando de esta banca, viendo cómo se roban mi contenido, al igual que tú. Tú estás aquí, mientras mutilan a tu amigo allá afuera. Ok, si tú creaste esto, ¿por qué permites que nos estén apuñalando allá afuera? Hermano, si no fuese así, no sería épico. ¿De qué cosa hablas? No es momento para estar en el suelo, novato. Me da gusto que estés bien, muchacho. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde vas, pelotito? No. No, veterano, no, él es mi amigo, él es mi amigo. ¿Que acaso no te ha dicho lo que hizo? ¿No te ha dicho que él fue el que me mató en el gulag? Es una sabandija rastrera. Lo que dice veterano es cierto. Esta sanguijuela merece morir, pato. Espera, veterano, no tiene sentido. Fue él mismo el que me dio el dinero para traerte de vuelta. Solo fue una vida por otra vida. Tenía que ganar el gulag, pero también tenía que pagar mi deuda contigo. No tengo nada en contra de ti. Está bien, ustedes ganan, pero este juego tiene reglas. Y no te voy a quitar la vista de encima, ¿ok? Bueno, si así vamos a jugar, hay algo sumamente importante que van a tener que saber. Mientras tú ganaste en el gulag y volviste a la vida, yo me puse a investigar un poco y me di cuenta que tenemos una piedra bastante grande en el camino. Tenemos un jodido streamer con nosotros. ¿Hablas en serio? ¿Estamos jugando con un famoso? Así es, novato. El problema radica aquí. Es famoso por marcar a sus víctimas frente a sus espectadores. Eso quiere decir que si te manda al gulag y vuelves a la vida, él regresa, te encuentra y termina el trabajo. Amigos, esto está easy. No sé para qué tanto mitote, tenemos que apurarnos, el gas se está acercando. Espera un poco, amigo. Veterano, ¿soy yo? ¿Estoy marcado? Novato, ¿recuerdas al tipo de la ventana? Fue él. Y sus espectadores le exigen tu muerte. Entonces, veterano, ¿cuál es el plan? ¿Necesito morir para que podamos ganar la partida? Quítate esa idea de la cabeza, novato. Yo me encargo de que subas al helicóptero. Tú vas a subir al helicóptero. Y tú vas a subir al helicóptero. ¿Ok? De eso me encargo yo. Ok, amigo. Quiero que lo hagas promesa. ¿Me prometes que él, yo y tú vamos a subir a ese helicóptero al final de la partida? Porque la última vez me abandonaste, amigo. Venga, novato, yo no te abandoné. Tú te asomaste por la ventana. Ey, a mí no me vas a echar la culpa, amigo. ¿Sabes qué dicen los mandamientos del Warzone? Inciso 2, capítulo 7, versículo 4. Perdonarás al novato, sobre todas las cosas. A ver, chicos, primero que nada, tenemos que escapar del gas. Hay un fuerte rumor de que posiblemente se cierren la presa. Y si no nos apuramos y tomamos altura, nos van a hacer popó. ¿Popó? ¿Popó? Excremento. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Tururu, 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 tururu. ¿Te puedes callar? Creo que alguien anda de mal. Quedando solo 5 soldados en guerra de escapando del gas para no ser eliminados. Y 1, y 2, y 3. Con veterano, es como hay que morir. A morir así. Yo aquí aprendí. Hatuna patata. Hatuna patata. Hatuna patata. Hatuna patata. Ay, no. Novato. No. Oh, pato, ve con él. Yo me encargo de este idiota. Ahora sí. Mira, pelón, tú y yo tenemos algo muy parecido. Cuidamos a los nuestros. Pero te propongo algo. Déjame charlar un rato con el chico a soles. Y después tú y yo tendremos una charla a putazos. ¿Te parece? No, amigo. No. Espera un poquito. Espera un poquito en la partida. No, no te salgas. A lo mejor el internet vuelve. A lo mejor el internet vuelve. El helicóptero está muy cerca, viejo. El helicóptero está cerca y veterano se va a encargar de este tipo. Te lo aseguro, viejo. Solo aguanta. Joder, amigo. Amigo, si... donde sea que estés, aún... Elon Musk te permite... ver esta partida con un poco de internet. No olvides agregarme. Mi nombre es Pato Potato, viejo. En alguna otra partida, sería un honor ser tu equipo. Novato... él no te lo quiso decir, pero este juego tiene reglas. Y él sabía que él no iba a poder subir al helicóptero junto con nosotros. Hermano, él me enseñó a tirar piedras. Y siempre va a ser el mejor piedroso que he conocido. Jefe, su boleto de salida. Francis. Digo, Francis. Mi hijo favorito. Ven acá, muchacho. Necesito que me lleves a la presa. Ok, pato. ¿Cuántas balas tienes? A ver, déjame cuento. Tengo una bala de sniper. No, muchacho, así no va a funcionar. Necesito un arma.
Mira, quédate aquí. Hay una caja de armamento dentro del bosque. Voy a ir por ella. Espera, veterano. Llévate mi kit de reanimación. Vas a una zona muy peligrosa y una segunda oportunidad no te va a caer mal. Gracias, novato. Ahora cuando te diga, vas a sacar la cabeza y vas a apuntar y cuando sea el momento vas a dispararle a ese hijo de perra. ¿Qué? Amigo, yo no voy a lograr eso. Tú y yo sabemos que no lo vas a lograr. Pero de 100 jugadores ya nomás quedas tú. Cuando llegaste eras un novato, dejarás de ser un novato, ¿sabes cuándo? Cuando dejes de estresarte por no querer perder una partida cuando cada 2 minutos hay una nueva. ¿Y sabes algo? Al final no importa. No importa en qué posición quedes al morir, tú seguirás siendo un chico satisfecho, pero ese famoso seguirá siendo la basura y la marioneta de su propio público. Hay mucha gente buena en esto, pero no todos disfrutan el tiempo que tienen en partida con su equipo. Pero veterano... No, chico, no hay tiempo. Me tengo que ir y si tienes el valor sé que me vas a escuchar. Y te prometo que nos iremos en ese helicóptero. Vas a estar bien. Siempre lo estás y después de todo no eres tan novato. Muchísimas gracias, Francis. Estoy en deuda contigo, hermano. Ahora bien, ¿podrías volar un poquito para que se distraigan un poco con el helicóptero? Y ahorita vuelves para poder ganar la partida juntos, ¿te parece? Entendido, jefe. Excelente, muchacho. ¡Francis! Te lo dije una vez. El clan no perdona. Y pobre de ti que me estés mandando solicitud, cabrón. Si siguen comentando de que en otro directo pasó esto, pues mejor váyanse a ese directo. Ya sé, señores, ya sé. El novato sigue vivo. Yo me encargo. Listo, pato, ya estoy en... ¡Madre! Pato, tú puedes. Gánate el respeto, novato. Gánate el respeto. Tú eres el jefe, pato. Tú puedes. Tú eres el dueño del changarro. Una disculpa a mi público. Ahora sí, señores, es hora de la función. Tomen su boleto que esto se va a poner caliente. Pato, ¿qué es lo que está sonando? ¡Ay, no! ¡Es un maldito jogger! ¡Pato, todavía no salgas, pato! ¡Repito, todavía no salgas! ¡Hermano, hay mucho ruido! ¡Casi no te escucho, pero estoy listo! ¡No te voy a decepcionar! ¡Nací para esto! ¡Y esta es la historia que quiero contar! ¡Pato, resiste, muchacho! ¡Resiste! ¡Mantente con vida! Viejo, ¿podrás venir por mí? Quiero ir en el helicóptero contigo, hermano. Escúchame, novato, y presta atención. ¿Recuerdas el kit de reanimación que me diste? No lo tomé. Lo tienes contigo. Amigo, no voy a poder ir por ti. Estoy pisando una mina. Si me muevo, me va a volar en 1000 pedazos. Hermano, lo prometiste. Tú lo prometiste. Muchachos, salgan de ahí. Es hora de que empiecen a sacar las papas. No importa. Si nos coordinamos, mi disparo lo distraerá lo suficiente para que tú puedas disparar. Amigo novato, esta partida fue un placer. ¿Pero qué es eso? ¿Un resplandor? Salúdame a tus fans. Sé que no eres mi amigo, pero déjame darte un consejo. Por sobre todas las cosas, te alejas de todo el reflejo que mires. ¡Reflejo novato! Oh, diablos, ¿qué es eso? ¡No! ¡Es el maldito helicóptero! Hermano, ya llegó, cambio. Ya puedes venir, hermano, cambio. Hermano, sal de ahí, cambio. Veterano, lo logramos, hermano. ¿Hermano? ¿Me escuchas, hermano? Sal de ahí, amigo. Por favor. Fue una excelente partida, viejo. Y fue un honor el haber peleado codo a codo con ustedes. Nunca olvides mi nombre, ¿sí? Yo fui... Pato Potato, el novato.
Aquí es donde los verdaderos hombres quedan en partida y esos momentos divertidos con tus compañeros jamás se olvidan. Un minuto de silencio por esos momentos en Verdansk que nos llenaron de coraje. Risa y vida. Si realmente fuiste alguien que siguió esta serie, déjale tu enorme me gusta o comparte este video. En un futuro Pato Potato te estará gigantescamente agradecido.